diciendo: Señor, te espero en tiempo de aflicción. Te espero en tiempo de aflicción. Tú prometiste el mar y tu presencia confirmar. Señor, te anhelo con todo mi ser. Mi alma necesita. Decimos, Señor, porque esta tarde tú nos has permitido llegar a este lugar en la gracia y en la misericordia tuya, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te ruego, Padre, afirmar mis amígdalas de lo que estaremos leyendo, Padre. Sea tu gracia bajando, tu misericordia ayudándonos. Y cada hermano y cada hermana, Señor, que están aquí, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendito eres, oh
Pedimos, Señor, que mi hermano Rodrigo, que va a estar congregándose en el tabernáculo de redención, seas tú guiándole y ayudándole, Padre, que tu gracia, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, porque ya vimos, Señor, que nuestro hermano Carlos Anguita, día tiempo atrás también se retiró, Señor, y ya Dios le ha estado proveyendo y Dios ha estado saliendo adelante. Es la gracia tuya, Padre, es la misericordia tuya. Te rogamos y te suplicamos que ahora, Señor, tú nos lleves a tu palabra. Tu palabra que es grande y hermosa, y tu palabra que es maravillosa. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras mi hermano le entrega el libro a la brecha, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, leemos del verso 1 en adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Señor, te amamos y te bendecimos. Estaremos entrando, Padre, a este libro sagrado, a este libro de redención que nos ha estado llegando, Señor, la nueva, podríamos decir, versión, llegándonos con su cinta, Padre, con su MP3 grabado. Te damos las gracias porque no lo habíamos tenido y ahora nos está llegando, Padre. Gracias te damos por los hermanos de Tucson, por esforzarse, por sacarlo lo más nítido, Señor. Te damos las gracias por esos hermanos que están trabajando por el bien de nosotros. Así que nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en este nombre que es sobre todo nombre. Bendice a todos los hermanos y las hermanas que en este día están conectados. Te rogamos por ellos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Oramos que la misericordia tuya sea bajando, que tu Espíritu Santo sea obrando, porque estamos creyendo que tú eres nuestro Redentor. Gracias, Padre. Gracias por este libro de redención y ayúdanos nosotros a encontrarnos dentro de este libro. Te amamos y te bendecimos. Te entregamos todo en tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano, mientras mi hermano le estará entregando este libro. Este es el libro llamado La Brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Podríamos decir que Dios, dejando un preámbulo y una distancia, encontramos también que en las edades también hay un libro antes de entrar a la 7ª edad. Hay un preámbulo y su siervo predicó las 10 vírgenes y los 144.000. Es como decir, hay una brecha, hay un espacio en el cual Dios nos quiere mostrar algo.
Y aquí antes que todo esto termine, Dios también nos dejó algo muy especial. Y esperamos que Dios le sea ayudando a cada hermano. Dios le ayude a cada hermana para que la gracia del Señor Jesucristo le sea ayudando. ¿Cuántos vienen creyendo que para Dios no hay nada imposible? Abran el párrafo 24. Podría ser que comencemos a mirarlo. El párrafo 23, página 5. Ahora vamos a abrir, dice su siervo, el capítulo 5. Miren, esto no es los siete sellos, es la brecha entre las edades de la iglesia y los siete sellos. Miren, también hay un capítulo 6 de, y habría un capítulo 4, mejor dicho, de Apocalipsis. Y en eso como que reveló algo que acontecerá después de que la iglesia subiera, lo cual la iglesia sube en el capítulo 3 de Apocalipsis y no regresa hasta el capítulo 19. Amén. Ven, por lo tanto, la iglesia, su novia, está libre de la tribulación. Yo sé que eso es contrario para casi todo maestro que yo le haya hablado, pero yo no quiero ser descortés. Yo quiero ser un hermano. Yo quiero ser su hermano. Pero yo debo enseñar exactamente cómo lo puedo ver. Si no lo puedo unirlo, ven ustedes y miren, si sube antes de la tribulación o después de la tribulación, yo quiero subir junto con ella. Esa es la cosa principal. Ahora veamos el versículo o el párrafo 26. Vamos a leer el versículo donde: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar sobre él. Entonces hay una exclamación: ¿qué libro? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Miren, hablar de indignidad, ni siquiera digno de mirarlo, ninguno en ninguna parte. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Haremos una pausa ahí por unos momentos de leer Apocalipsis 5 hasta incluir el versículo 7. Este libro, sellado con siete sellos, es revelado en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Ahora, si lo están anotando, vayamos a Apocalipsis 10. Solo un momento para que ustedes reciban un entendimiento antes de que entremos en ello. Miren, esto es en el tiempo del fin.
Amén. Porque escuchen, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Si se fijan, ese es Cristo. Porque el Antiguo Testamento fue llamado el ángel del pacto. Y él viene directamente a los judíos ahora, porque la iglesia ha finalizado. Ven muy bien. Su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Recuerdan aquel ángel de Apocalipsis 1? La misma cosa. Un ángel es un mensajero. Y él es el mensajero de Israel. ¿Ven? La iglesia ha sido raptada. Ven ahora, miren, a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Ahora observen. Tenía en su mano un librito abierto. Miren, aquí está cerrado aquí y sellado. Y aquí está abierto. Ha sido abierto desde ese tiempo del sellamiento a lo que estaremos entrando esta noche. Ahora, el libro está abierto. Un librito en su mano, estaba abierto. Oh, como el sol, como columna. Esperen solo un minuto, permítame comenzar aquí, leamos. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Si ustedes leen el mensaje, Señor, este es el tiempo del fin. Recuerden, dice el profeta, que el séptimo ángel que venía bajando era el más robusto. Y él traía un librito en su mano. Hoy día hay muchas doctrinas que creen que ahí estuvieron los mensajeros y se han cambiado los tiempos. Pero el que Dios subió era el séptimo ángel celestial que bajó, y subió el séptimo ángel terrenal a una reunión para recibir el librito. Amén. Mire, vamos a entrar con calma. Y tenía en su mano un librito abierto y puso sus pies sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese es Jesucristo. Y él clamó a gran voz como ruge un león. Sabemos que él es el león de la tribu de Judá. Acá es el cordero. Y esto es muy importante. Cuando ustedes lean Apocalipsis 10, van a ver que él es león. Pero cuando lean que el libro nadie lo podía abrir ni aún mirarlo, y cuando Juan vio, no vio un león, vio un cordero. Amén. Amén. No se le olvide esa parte, es muy importante. Sabemos que eres el león de la tribu de Judá. Acá, en el Apocalipsis 5, es el cordero, ¿eh? Pero aquí, él es el león. ¿Ven? Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Miren, Juan fue comisionado para escribir lo que él vio. Así que el apóstol y profeta cogió su pluma para escribirlo. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Miren, eso es lo que nosotros no sabemos. Eso todavía debe ser revelado. No está en la Santa Escritura lo que esos truenos dicen. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahora escuchen. Y juró: porque vive por los siglos de los siglos,
que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas están en ella, que el tiempo no sería más. Entonces nosotros tenemos que tener claro esta tarde, cuando estamos entrando este libro de redención, que cuando él viniera y abriera este libro, sería en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, este ángel celestial clamó que el tiempo no será más. Es como encontrarnos allá atrás, cuando el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu, más serán sus días 120 años. Dios bajando, decretando, dando juicio y dando un tiempo de redención. Ahora, me pregunto yo esta tarde, si Dios bajó en el año 1963 y tomó este ángel terreno, lo subió a una reunión en el aire donde habían ocho. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, ¿cuánto será el tiempo más que Dios nos dará? No lo sé. Dios lo sabe. Pero ya tenemos 50 años. Amén. Recuerden también que cuando Dios decretó, y eso es lo importante que ustedes tengan claro, ver la escritura. Cuando Dios le habló a Abraham y le habló de un tiempo que su simiente no iba a ser peregrina, Dios le dio ese tiempo para esa simiente, 400 años. Aún no habían hijos, aún no había simiente, aún Sara era estéril. Amén. Y yo quiero, le estoy haciendo hincapié en estas cosas porque quiero que vean, la escritura no miente, los tiempos no mienten. Amén. Usted no esté pensando que quedan 100 años más, yo no lo sé, pero sí sé algo que esta tarde a mí me estremece. Un profeta en esta edad profetizó que California se iba al fondo del mar. Y toda la falla de California, todas las calles, los cerros están subiendo y bajando y haciéndose tira. Aunque usted no lo crea, Dios está cumpliendo su palabra. Entonces mi pregunta es: ¿cuánto tiempo más Dios dará a esta generación para que California se vaya al fondo del mar? Tenemos un Billy Paul que ya cumplió 80 años y tú no llegarás a ser viejo cuando esto se cumpla. Ahora, cuando miramos nosotros la escritura y miramos que la Biblia es un libro de eventos, de profecía. La Biblia es un libro de eventos, de cosas que han sucedido, de cosas que están sucediendo y de cosas que van a suceder. La Biblia habla el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el gran sacerdote, podríamos decir, es el gran sumo sacerdote compadeciéndose de nuestras debilidades. Amén. Y ese gran sumo sacerdote está presente en esta hora. Amén. Y ese gran sumo sacerdote le dio 400 años a Israel, que lo iba a sacar con mano fuerte. Y Dios levantó a Moisés. Lo levantó a los 80 años. Amén. 40 años lo tuvo quizás en la mejor escuela. 40 años lo llevó a la escuela donde le sacó todo. Amén. Y era libertador para Israel. Amén. Y 40 años más Dios lo trajo para sacar a su pueblo. Amén. Y si ustedes leen Éxodo, el mismo día que ellos salieron, dice la escritura que se cumplieron 430 años. Amén. Dios a esa generación de Abraham le dio 30 años más. Amén.
Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Cuánto lo creen? Dios cumple su palabra. Dios no se olvida. Ahora, cuando llegó la hora de su partida, fue cuando vinieron los griegos buscando sabiduría. Él sabía que su tiempo ya estaba por terminar aquí en la tierra. Y él había profetizado sobre Jerusalén. Cuando ellos le mostraron en esa semana que él fue a Jerusalén, estando acá en el Monte de las Olivas, a 2 días de camino, se fue a Jerusalén a terminar el tiempo de la profecía que Dios estaba hablando sobre él. Recuerden lo que yo quiero decir esta tarde. Cada uno de ustedes está cumpliendo una parte de la Escritura. Para bien o para mal, aquí estamos cumpliendo Escritura. Amén. Y Jesús sabía que había llegado su tiempo, y su tiempo sabía que tenía que ponerle fin, sabía que él tenía que morir, sabía que él tenía que abrir camino, sabía que él tenía que redimirnos, porque todos los profetas que había enviado en estos 4000 años, ninguno había venido como él vino. ¿Me están siguiendo todos? Ninguno había venido como él vino, porque él no vino por sexo, él vino por la palabra. En cambio, todos los demás profetas en estos 4000 años, ellos vinieron por sexo y no podían cumplir la palabra, porque ningún hombre nacido con sexo es Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Lo cree con todo su corazón. Y Dios mandó profeta tras profeta, uno más perfecto, otro menos imperfecto, pero, mi hermano, nadie pudo cumplir toda la palabra. Solamente él era el único que podía cumplirla. Por eso quiere que por su sangre somos redimidos. En otras palabras, por su sangre somos rescatados. Él es que vino el Redentor. Él es que vino a pagar un precio para salvar, para rescatar a sus redimidos. Y él, entrando a Jerusalén y hablando a su pueblo, a su nación, a la nación más santa, y le mostraron los edificios, y él le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pero ¿cómo, Señor? Tú vas a sentir este templo si nuestro profeta, nuestro rey Salomón se demoró 46 años en construirlo, bajo la nube, bajo la tremenda constelación, y tuvimos tanto gozo, tanta alegría. Ellos todavía no estaban entendiendo que Dios ya no venía más a vindicar hechos templos por mano de hombre. Él venía a construir templos del Dios viviente. Y ustedes me van a entender el domingo por qué Dios tiene que sellar la puerta. Hermano, pongan ahí la triple naturaleza. Ustedes me van a entender. Quizás oyeron predicar que esta puerta tiene que ser cerrada. Sí, Señor. Porque cuando llegó el tiempo del tiempo de Noé, de cumplir, de subir, se estaban cumpliendo los 120 años. Dios, el último que entró, Noé, y la puerta se cerró. ¿Quién selló la puerta? No la selló Noé, no la selló ningún hijo, la selló el Espíritu Santo. Y luego que él selló la puerta, lo estuvo 7 días esperando. Amén. Y en estos 7 días esperando,
su siervo nos muestra que aún la esposa de Noé le fue a decir, ¿por qué no le decía al hijo, ¿por qué no le pregunto a tu papá? Porque el calor que tiene, estaba haciendo adentro era salvaje. Estaba el primer piso y el segundo piso, el primer piso con animales, el segundo piso con los pajaritos y el tercer piso estaban ellos. Y solamente tenían una ventana. Amén. Y de taca pareja trajo dos y de los mejores trajo siete. Amén. Y eran siete días que estaban ahí con el calor inmenso. Pero como Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y Dios tuvo que sellar esta puerta. Lo cual significa ahora en este momento que si su puerta está abierta, usted andará vagando. Andará divagando. Andará presumiendo. Esta puerta la tiene que sellar Dios para que el diablo quede sellado afuera y él esté adentro. Bueno, me dieron mucho amén. ¿No está contento por eso? Que Dios tiene que cerrar su arca. Dios tiene que ponerle un sello a su arca. Si no, en la mera hora del tiempo del fin, usted se va a escapar, mi hermano. En la mera hora del tiempo del fin, usted va a quedar afuera. Por eso que Dios, si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te trajo este mensaje, Dios tiene que sellarte. Dios no te puede dejar sin sello. Dios no te puede dejar con tu mente voluble. Dios no te puede dejar con tu mente intelectual. Dios tiene que sellarte, mi hermano. Lo único que nos va a dar fuerza para esperar los últimos minutos va a ser el sello de Dios, mi hermano. Porque no hay ningún hombre aquí sin el sello que vaya a tener fuerza para soportar lo que viene. Lo único que van a soportar lo que viene es el sello de Dios. Y Dios quiere estar sellado. Amén. Entonces, Dios decretó juicio sobre Jerusalén. Y le dijo, velad para que vuestra huida no fuera en sábado ni en invierno. 40 años después, en el 70, Tito Vespasiano rodeó Jerusalén. Dice la historia que lo rodeó por cerca de un año. Y le dio la posibilidad a todos que huyeran. Y como había tanta gente intelectual, tanta gente con sabiduría mundana, no se fueron. Dice que ese año fue un año de tribulación que hasta los niños se lo comieron. Porque Tito les dio la posibilidad que se fueran. Porque Tito quería una sola cosa, era destruir el templo y sacar el oro. Las piedras estaban pegadas con oro, todas las cosas, el altar estaba en oro, las siete edades estaban en oro, todo enchapado o grueso en oro, pero era una maravilla. Pero Tito les dio tuvo paciencia, lo esperó. Y ellos no quisieron salir. Ellos quisieron aferrados a quedarse a su idea. Pero nunca tuvieron revelación para ver que Dios le había dicho, velad, para que vuestra ira no fuera en invierno, ni en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque en sábado el que es creyente, el verdadero creyente estoy hablando, no el otro, el verdadero creyente se va todo el día a la sinagoga y está leyendo la escritura y están parados uno leyendo. Yo lo vi dos sábados.
pero no vi la iglesia llena. Porque en toda parte se cuece nada. Va el que quiere. Ah, tiene que ser Dios que baje. Amén. Y hay un pueblo celoso de la escritura, leyendo los pergaminos, leyendo la Biblia, chiquitito, grande, ahí están. Y dice un guía de Israel, dice, y cuando ellos colocan el servicio en la mesa, dejan un plato aparte en una mesa preparado con asiento, porque ellos saben que Elías tiene que venir. ¿Qué saben ellos? Ellos saben que antes que venga el Mesías, tiene que venir primero Elías. Y por eso que su siervo dice, Dios, el quinto sello, una de los tres, después, Dios no me permitió solamente hablar de uno, Dios vio dos. Pero dice, pero sí, había uno para los gentiles, pero habían dos para Israel. Estaba Moisés y Elías. La ley y la gracia. Así que en 1963, el ángel, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el gran Elohim, decretó para los gentiles, el tiempo no será más. Pero en ese tiempo del 63 estamos la mayoría afuera. Pero ¿cómo voy a saber ahora si estoy adentro? Es porque dentro de ese librito venía mi nombre. Y el ángel, el séptimo ángel celestial, el robusto, el más fuerte, como dice su siervo aquí en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, aquí está, dice, de aquí viene con sus alas y está el libro. Está el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado. Entonces, encontramos que este ángel, el que decreta para esta generación, del tiempo del fin, que el tiempo no será más. Cada vez que Dios decretó algo en la Biblia, Dios lo cumplió al pie de la letra. Cuando Dios decretó que Jerusalén iba a estar esparcida y dominada por el rey Nabucodonosor, Dios le revela al profeta Jeremías que van a ser 70 años. Pero se levanta un falso, mi hermano, un falso llamado Ananías, un falso con conocimiento mental, un falso, mi hermano, sin tener nada de temor, un falso con aviamiento, mi hermano, y levanta al pueblo que de eso no es verdad, y toma el yugo que traía Jeremías, lo hace tira. Y Jeremías quedó triste, se fue a llorar y se puso a orar. Pero Dios le dijo, no te preocupes, Jeremías, hazte un yugo de fierro o de hierro. Y sale y profetiza, yo dije 70 años. El falso siempre le va a quitar. Dice la escritura, si ustedes han leído Jeremías, que al año después de eso murió Ananías. Y Dios cumplió la palabra, porque estaban ya los 68 años y nuestro hermano Daniel se encuentra que ya el tiempo se está encima. ¿Y qué dice nuestro hermano Daniel a los 68 años? Dice, hemos pecado, hemos fallado, hemos sido desobedientes a la voz de tu siervo los profetas. Dios cumple su palabra. Amén.
Dios la cumple al pie de la letra. Lo primero que usted quiero que vea, y todas las personas que me escuchan alrededor del mundo, quiero decirle que cuando Dios decreta algo, Él lo cumple. No es un bilingüe, porque está prometido que Dios tiene que darle a esta novia tierra nueva. Y no le va a esta tierra, va a ser una tierra nueva, una tierra purificada. Así que usted no tiene por qué asustarse, mi hermano, cuando viene el terremoto, cuando viene esto y esto. Eso es por causa mía, mi hermano. Porque Dios le prometió a la novia que le dará una tierra nueva. Y vamos a pisar esta tierra, la cual será ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dice Malaquías 4:3 o no lo dice? ¡Amén! ¡Despierta, mi hermano! Vamos a la página 8. Y el ángel, el párrafo 35. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahora escuchen. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas están en ella, y que el tiempo no sería más. Observen, aquí está un versículo al cual, al que quiero llegar, sino que los días, amén, en los días, en los días del tiempo del fin, en los días que estas cosas están sucediendo. Amén. Yo tengo hijos ahí en la tierra. No lo voy a dejarlo, lo voy a sacarlo. Amén. Gloria a Dios. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Y cuando él comenzó a tocar la trompeta. Amén. Amén. En el año 37, si no me equivoco, o 33, él empezó a tocar la trompeta. Quizás él ni sabía lo que estaba hablando, diciendo, pero Dios estaba ahí, mi hermano. Porque de cuando él nació, la columna de fuego estaba ahí. Amén. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta es el evangelio. El misterio de Dios se consumará, lo cual significa se terminará, como Él anunció a su siervo los profetas. Miren, ven el misterio de este libro sellado con siete sellos, será revelado al sonido de la trompeta del mensaje del ángel de la séptima edad. Amén. Por eso que hay gente que hoy día no cree, mi hermano, que hay siete edades. No cree que Dios envió para cada edad un mensajero. El primer mensajero que Dios envió, comenzando la edad gentil, y esto estuve predicando allá en la radio, el primer mensajero a los gentiles, y siendo Pedro el mensajero a la edad hebrea, Dios le revela a Pedro y lo lleva a Hechos 10, como Dios le está hablándole a la primera familia de gentiles, que era Cornelio. Amén. Y ahora Cornelio baja un ángel de Dios y le revela que en Jope hay un hombre que le dice la verdad, mi hermano. Ve que el ángel no se lo reveló. Él tenía su ángel aquí en la tierra. Y era Pedro. Y Pedro, dice Hechos 10, no quería nada con los gentiles. Pero Pedro mata y come. ¿Por qué tú llamas esto? Lo llamas.
yo lo ya lo limpié. Porque los judíos no podían ver a los gentiles. Y golpean la puerta. Y le hablan de lo que Dios le había revelado a Cornelio. Y fueron allá 2 días. Y allá comenzó a predicar. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y los judíos que iban con Pedro estaban maravillados. Y dijo Pedro, ¿a quién impide que estos sean bautizados en agua? Dios estaba colocándole fin a la edad hebrea y comenzando la edad gentil, mi hermano. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Un día tiene que terminar con esta edad y el evangelio regresará a los judíos. Porque tiene que rescatar 144,000 que ellos no han dado ni han retrocedido. Como dice la Biblia, ni han caído en fornicación. O serán hombres, vírgenes, que Dios los tiene preparados ahí. Oh, lea bien la Biblia. Amén. Dios nos ayude. Ve. Miren, el misterio, el 37, de este libro, sellado con 7 sellos. Será revelado al sonido de la trompeta del mensaje del ángel de la séptima edad. Ven. El séptimo ángel comienza a tocar la trompeta. Y ahí están los mensajes escritos allí. Y los tenemos en forma de cinta. Amén. ¿Qué hay de los que no les gusta la cinta? Amén. No se quedan dormidos. Quiere decir que no viene su nombre ahí en el libro. Porque vienen cintas predestinados para los creyentes del tiempo del fin. Porque en cada cinta habrá una porción que Dios me va a revelar. Habrá una porción de la palabra que me dará fuerza. Habrá una porción de vida. Escritos allí y los tenemos en forma de cinta y libro. Miren, al comenzar el sonido de la trompeta del mensaje, el misterio de Dios se consumará. Ven, en ese tiempo. Miren, nos fijaremos, el libro del misterio de Dios nos es revelado hasta que la trompeta del mensaje del séptimo ángel haya tocado. Amén. Y ya Dios lo retiró 50 años. Amén. Y él tocó. Amén. Amén. Miren, estos puntos serán importantes, los sellos. Estoy seguro que porque cada partecita debe unirse. Miren, está escrito misteriosamente porque ningún hombre en ninguna parte lo sabe, solo Dios Jesucristo. Ven, miren, pero es un libro misterioso, es el libro de redención. Es el libro que tiene que rescatar, liberar, a lo último. Amén. Pues usted tiene que creer que Dios lo llamó, mi hermano. Tiene que creer que Dios lo escogió. Y Dios lo tiene aquí, mi hermano, porque Dios lo va a hacer libre. Amén. Dios no me llamó para dejarme a media. Amén. Dios no me llamó para no sellarme. Dios me va a sellarme. Porque soy parte. Quiero que me entiendan. Soy parte de este libro. Amén. Es un libro. Es un libro misterioso. Es el libro de la redención. Entraremos a eso en un ratito. Y ahora sabemos que este libro de redención no será completamente entendido. Ha sido conjeturado
a través de las seis edades de la iglesia. Pero al fin, cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta de su misterio, él concluye todos los cabos sueltos que estos hombres han conjeturado. Y los misterios descienden de Dios como la palabra de Dios y revela toda la revelación de Dios. Luego la deidad y todo lo demás queda resuelto. Todos los misterios, la simiente, la serpiente y cuanto más debe ser revelado. Amén. ¿Le dan la gloria? Amén. Miren, ven ustedes, no solo me lo estoy imaginando, esto es lo que es, así dice el Señor. Se los leeré del libro al sonido de la trompeta del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios se consumará, que ha sido declarado por medio de sus santos profetas. Esos son los profetas que han escrito la palabra. Al tocar la trompeta de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, todos los cabos sueltos que a través de estas edades de la iglesia han sido conjeturados, serán todos concluidos. Esto significa una sola cosa, que este profeta, él no trae nada nuevo. Él toma todo lo que está en el libro, todo lo que los cabitos sueltos quedaron, y Dios se lo revela y le pone fin aquí. Amén. Porque todo tiene que estar en la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Y cuando los sellos son rotos y el misterio es revelado, ahí viene descendiendo el ángel, el mensajero Cristo, poniendo sus pies sobre la tierra y sobre el mar, con un arco iris sobre su cabeza. Eso es pacto. Miren, recuerden, este séptimo ángel, ahora acá, está hablando del terrenal, está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Amén. Al igual que Juan estaba dando su mensaje, al mismo tiempo que el Mesías vino en aquellos días, Juan sabía que él lo vería, por cuanto él lo iba a introducir. Amén. Y nos damos cuenta de que la escritura, allá en Malaquías 4, va a haber uno como Juan, un Elías, a quien la palabra de Dios pueda venir. Y él debe revelar por medio del Espíritu Santo todos los misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos a la fe de los padres apostólicos. Restaurar todos estos misterios que han sido conjeturados a través de estos años denominacionales. Miren, eso es lo que dice la palabra. Solo soy responsable por lo que ella dice. Ven, está escrito, está bien. Eso es lo que es. Amén. Amén. Voy a apurar un poquito para terminar. Me quedan dos páginas. Amén. Para no retenernos tanto tiempo. Miren, vemos que este libro sellado con siete sellos, miren, es el misterio de redención. Es un libro redención de parte de Dios. Miren, todos los misterios en este tiempo se consumarán al sonido de la trompeta de este mensajero. Miren, aquí está el ángel sobre la tierra. Y otro ángel, mensajero poderoso, descendió. Ahí vemos dos ángeles. ¿Ve? Este ángel era un ángel terrenal, un mensajero. Pero aquí viene uno descendiendo del cielo. Es un pacto del arco iris. ¿Ven? Solo podía ser Cristo. Nunca un mensajero va a tomar el lugar de Cristo, porque él viene bajo sexo. Y si leen las edades, dice, hablando de la iglesia católica, nunca, nunca va a tomar a un Pedro para que él fuera el verdadero apóstol de la iglesia cuando él nació por sexo. Amén.
Oh, Dios nos ayude. Amén. Y este libro sellado con 7 sellos, recuerden, estaba cerrado aquí en Apocalipsis 5, ¿ves? Que Juan lloraba y vio un cordero. Pero acá en Apocalipsis 10 está abierto. Es lo que hablábamos delante. Apocalipsis 5, Juan vio un cordero. Pero Apocalipsis 10, vemos al león. Amén. Y vamos, y ahora vamos a ver qué dice el libro acerca de cómo llegó a estar abierto. Y nos es dado a conocer hasta que el cordero, hasta que el cordero toma el libro. Amén. Y rompe los sellos. Y abre el libro. Ven, el cordero tiene que tomar el libro. Amén. Puede que cuando el cordero bajó, le entregó el librito abierto. Al mensajero terrenal. Amén. Dios, perdón, está escondido. Ahora recuerden, ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, papa, obispo, cardenal, presbítero estatal o el que sea, puede abrir esos sellos o revelar el libro, sino el cordero. Y hemos conjeturado y presumido y tropezado y preguntado, y por esa razón todos estamos en tal confusión. Pero con la promesa divina que este libro de redención será perfectamente abierto por el cordero, y los sellos en sí serán desatados por el cordero en los últimos días, en lo que ahora estamos viviendo, y no es dado a conocer hasta que el cordero toma el libro y rompe los sellos. Porque recuerden, el libro estaba en las manos de aquel que estaba sentado sobre el trono, y el cordero viene al que está sentado sobre el trono y toma el libro de su mano derecha. Toma el libro, ven, eso es profundo. Trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora estamos dependiendo de él, y veremos después de que es el tiempo del fin, cuando el tiempo se ha acabado. Ninguna denominación tiene el derecho para la interpretación del libro. Ningún hombre tiene el derecho de interpretarlo. Es el cordero el que lo interpreta. Y el cordero es el que lo habla. Y el cordero da la palabra a conocer al vindicarla, trayendo a vida la palabra. Ven, exactamente, fíjese, y no es revelado hasta. Amén. Este libro no se ha revelado hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se han acabado. Y el tiempo no será más. ¿Lo ven? Solo revelado después que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se han acabado. O sea que la denominación y todo el sistema ya no tiene vuelta. Dios está trabajando para usted y para mí. Entonces usted no luche contra la corriente. Mejor rindámonos. Y digámosle al Señor, haz lo que quiera de mí. Por esa razón, la cosa está en tal escrúpulo que esta noche, ven, y ellos toman una pequeña doctrina y se desvían aquí a un lado y dicen, esto es. Otro toma otra doctrina, se desvía a este lado y dice, esto es. Y cada uno forma una denominación bajo eso, al grado que tenemos cientos de denominaciones. Y si usted va al mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, dice Adán, solo se organizó. Adán estaba solo y se denominó. Adán era una denominación. Usted puede estar solo y tener sus propios pensamientos y ser una denominación. Así que Dios nos saque de ahí. Amén.
nos ayuda a quedarnos con la palabra profética. Amén. Y cada uno forma una denominación bajo eso, al grado que tenemos cientos de denominaciones. Pero aún así, en todo eso, al ver la confusión, la gente se está preguntando cuál es la verdad, si esa no es la condición exacta de hoy en día. Por eso que Dios tiene que sellarnos. Pero entonces, Él promete que cuando ese tiempo haya terminado, habrá el sonido de la trompeta de la voz del séptimo ángel. Y entonces el libro será revelado. ¿Por qué? En ese tiempo. Miren, no diga a nadie, estas personas no fueron salvas allá en el pasado. Pero los misterios que ellos no podían entender, ¿cómo Dios puede ser tres y aún así uno? ¿Cómo las escrituras pueden decir, bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y volverse y decir, bautícese en el nombre de Jesús? ¿Ven? Oh, tantas cosas. ¿Cómo pudo Eva comerse una manzana y causar la ruina del mundo entero? ¿Ven? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Pero se nos promete que esos misterios deben ser revelados. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Amén. Son pequeños cabos sueltos. Esos grandes guerreros han venido a la escena, como Irineo y Martín, San Martín, Policarpo y otros, y varios otros, Lutero, Wesley y todo esto. ¿Ven? Como ellos han venido y solo vinieron lo suficiente como para traer una luz y alumbrar con ella. Pero ellos dejaron muchas cosas en la oscuridad. Luego vino la edad pentecostal, al igual que la edad luterana, y ellos se fueron a los extremos, pero muy bien. Aún así, no digan que no estaban bien. Sí estaban, pero han quedado cabos sueltos que no pueden ser explicados. Pero luego, ¿por qué los sellos no han sido abiertos para revelar completamente lo que son estas cosas? ¿Ven? Pero entonces, en la última edad, todos estos misterios deben ser resueltos y dados. Y los sellos han de ser abiertos por el Cordero y revelados a la iglesia. Entonces el tiempo no sería más. ¿Ven? ¡Cuán maravilloso! Entonces el libro, entonces es un libro de redención. Que Dios le bendiga. Es un libro que Dios tiene todo determinado. Lo que Él va a hacer. Y el domingo vamos a continuar para ver por qué tiene que ser sellada esa puerta. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le ayude. Vamos a orar todos. Padre, te damos gracias al ver tu sagrada Biblia, al ver tu sagrada palabra revelada, al ver que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, mira a mi hermano y mi hermana aquí en este lugar. Yo estoy cierto y seguro que tú los llamaste, que tú los escogiste, Señor, porque todos tenemos un propósito. Amén. En el reino, Señor. Sí, Señor, Señor, y bajo ese propósito tú nos llamaste, Señor. Amén. Tú nos escogiste, Señor. Sí, si tú escogiste dos en aquel día, Dios sabía que había uno que había sido escogido para un propósito. Amén. Y llegada una hora, él tenía que volver atrás, Señor. Pero, Señor, los otros 11 siguieron adelante. Amén. Porque tú los tenías predestinados, Señor. Amén. Y cuando tú predestinas algo, ¿quién lo puede cambiarlo? ¿Quién puede decir algo? Eres tú el que sabe todas las cosas. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria. Permite, Señor, que cada hermano y cada hermana que ha venido esta tarde se vaya contento, gozoso. Y al leer parte de esta palabra y volver el domingo, Señor,
que ellos puedan traer su libro, Padre, su folleto, para seguir aquí viéndolo, Padre, porque estamos en una hora crítica, en una hora difícil, pero estamos en la hora más gloriosa, estamos en la hora más maravillosa. Señor, estamos aquí, Padre, para que tú hagas lo que tienes que hacer con nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Tú me vas a permitir, Padre, entrar a este libro de los sellos, quizás por tercera vez o cuarta vez, no estoy seguro, no me acuerdo, Señor. Pero, Señor, aquí, si fuera tercera vez, permite que por esta tercera vez tú nos selles completamente. Y el diablo quede sellado afuera. Y tú quedes sellado en la propiedad que tú viniste a buscar, Padre, por la cual tú bajaste y nos redimiste, por la cual tú viniste a esta tierra, Padre, y tú hiciste algo en nosotros. Rescátame, Señor. Sálvanos esta hora. Es una hora difícil, Padre. Vemos, Señor, ya grupos siendo perseguidos. Vemos inspectores visitando iglesias, Señor, buscando permiso, Señor. Vemos, Señor, California, el terremoto destruyendo las calles, Señor, por la falla de San Andrés. Vemos todo cumpliéndose al pie de la letra. Vemos, Señor, los homosexuales y vemos también los grupos, Señor, siendo manifestados y agarrando cuerpo cada día más, Señor. Vemos hoy día el país de Chile, Padre, como los civiles están congestionados de homosexuales y de lesbianas casándose. Señor, vemos un día terrible, Padre. Es un día difícil. Pero ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a quedarnos del lado de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza. Que tu Espíritu Santo sea bajando. Que tu gracia sea ayudándonos. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Señor, te damos las gracias. Prepáranos, Señor, para el domingo. Que tu Espíritu Santo nos sea guardándonos. Que tu Espíritu Santo nos sea guiando. Seas tú dándonos la fuerza que necesitamos. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te doy las gracias por haber afirmado mis amígdalas, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Estamos contentos, estamos agradecidos. Más que agradecidos podemos decir, Señor, bendecido. Porque creemos tu palabra. Creemos que todo lo que está aquí escrito es mío, Señor. Y es para mí, Padre. Te amamos y te bendecimos. Permite que al salir por estas puertas, tu gracia nos sea guiándonos. Tu Espíritu Santo nos sea ayudándonos. Y que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Amén. Para no olvidarme, mi hermano, el miércoles vamos a tener reunión de asamblea. Y el domingo se va a despedir un síndico. Me gustaría que trajera una carta de renuncia. Amén. Dios le bendiga. Cantamos entonces.
Padre celestial, te damos las gracias. Te amamos, Señor, te bendecimos. Permite, Señor, al colocar este aceite como tipo símbolo de tu Espíritu Santo sobre la cabeza de mi hermano, que seas tú sanándolo, Padre, y que seas sanándolo de la mollera hasta la planta de los pies. Padre celestial, te damos las gracias. Venimos bajo tu presencia divina, Padre, deseando que aquí hay un hijo tuyo, reclamando liberación, reclamando ser rescatado, Padre. Y eres tú el único que lo puede hacerlo, nuestro Redentor semejante. Ven, Señor, a la escena, Padre, en el día que estamos viviendo, Padre, para que nada nos atormente. Ayuda a mi hermano, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo vea con él, Padre, y que tú seas sanándolo de todo lo que lo atormenta, Padre. Y él aprenda a pararse en tu palabra, aprenda a dar gracias a tu palabra, aprenda a dar gracias a tus promesas, sabiendo que con tus promesas somos más que vencedores. Te amamos y te bendecimos, te lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.